A mediados del siglo XVII, en el pueblo cántabro de Liérganes había un matrimonio formado por Francisco de la Vega y María de Casar. Tenían 4 hijos y el segundo de ellos se llamaba Francisco. La víspera de San Juan del año 1674, Francisco salió con sus amigos. Se metió en el agua y se fue nadando río abajo hasta perderse de vista. Pasados unas horas, que no aparecía, le dieron por ahogado. 5 años más tarde, unos pescadores de Cádiz atraparon a un ser acuático con apariencia humana. Vieron que era un hombre joven de cabello rojizo. Los pescadores llevaron al joven con los frailes, ya que éste no hablaba. Y al cabo de unos días, el joven le dijo una palabra a los frailes: Liérganes. Nadie sabía qué significaba esa palabra hasta que un mozo cántabro dijo que él sabía que en Cantabria había un pueblo que se llamaba así. Lo llevaron allí y María de Casar lo reconoció como su hijo desaparecido y sus hermanos también. Allí vivió tranquilo durante 9 años, que volvió a desaparecer de nuevo en el mar sin que se supiera nunca más de él.